Hola amigos, venimos estamos en el canal de recetas caseras con Manolo Herrera y hoy vamos a preparar un atún con tomate, que para lo cual necesitaremos los siguientes ingredientes: un poco de atún, aceite, harina, el propio tomate, vino blanco, una pastilla de caldo de pescado para potenciar más el sabor del pescado, un diente de ajo, cebolla, pimiento, sal y azúcar para quitarle un poco el ácido del tomate. Lo primero que vamos a hacer va a ser salpimentar el atún, enharinarlo y freírlo un poco, y lo reservaremos. A continuación haremos un refrito con el pimiento, la cebolla, la pastilla de cardo y el ajo, y lo reservaremos. Y a continuación ya lo meteremos todo en el tomate. Venga. Bueno amigos, ya tenemos hecho el sofrito, que hemos explicado antes, lo tenemos ahí molido y reservado, y ahora vamos a freír un poco el atún. Lo tengo enharinado, y para quitar un poco el resto de la harina, lo pasamos un poco por un colador y lo vamos friendo. El colador, el simple hecho es quitarle un poco el sobrante de harina para que no caiga mucha harina dentro. Así se fríe con la harina justa para que no tenga mucha harina, si no se pone muy pesado. El misterio de enharinarlo un poco primero es para que salga el atún más tierno y menos seco. Se fríe un poco y después le añadiremos un poco el caldo este del sofrito, y a continuación lo dejaremos que hierva un rato, y cuando hierva un rato añadiremos el tomate. Cuando añadamos el tomate también le añadiremos un poco el azúcar para quitarle, como he dicho antes, la acidez al tomate. Y una cosa que se me ha olvidado decirlo antes es que le añadiremos también al tomate un poco de albahaca. En ese caso es albahaca de esta cerca que se compra en los supermercados. Venga. Bueno amigos, como veis, hemos tenido el atún un rato aquí metido en el sofrito como he hecho antes. Ya se ha ligado todo bien ligado, y cuando ya está reduciendo ya le vamos a echar tomate. Añadimos el tomate. Un poco, un poquito, que se llegue bien el tomate con el ligado. Como el atún lo hemos frito y se lleva un rato cociendo aquí también, yo creo que en unos 20 o 25 minutos estará listo. No pasarlo mucho porque el pescado seco no es muy agradable. Le vamos a añadir ahora la albahaca que os he dicho antes, seca, y el azúcar, para quitar un poco de acidez al tomate. Bajamos el fuego un poco, que no nos empieza a saltar. Seguimos removiendo. Y ahora ya pues dejamos tapado, que se acabó de cocer un poco. Y ahora vuelvo dentro de unos 20 o 25 minutos y vemos el resultado, ¿vale? Venga. Bueno amigos, y como veis aquí ya está el plato terminado. Ya está el atún cocido con el tomate, y este es el aspecto que tiene. Esperemos que esté muy bueno y no veáis cómo huele. Y ya sabéis, si tenéis alguna duda o alguna consulta, en jmherrera43@gmail.com os la puedo resolver. Suscribíos y compartid. Muchas gracias.